Muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo de México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto asiste a la reunión anual de la Unión Internacional de Magistrados. En un entorno global complicado, tenemos una economía que crece con orden y con finanzas públicas balanceadas, destacó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. La Interpol busca en 190 países a Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora. Se le busca por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El gobierno de la Ciudad de México convocó a participar en la licitación para contratar servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción de la línea 7 del Metrobús. En el mundo, miles de personas marcharon en la capital chilena en contra de las administradoras de fondos de pensiones. Y en los deportes, con jonrón del mexicano Adrián González, gana Dodgers 1-0 a Cachorros y empareja la serie. Como siempre, muchas gracias por su atención. Lo invito a que esté al pendiente de los espacios informativos de México al Día. Hasta luego.